pues justo como bien lo dice Monse, ya es nuestra última Tiny Red Talk. Con esto ya cerramos con broche de oro nuestro primer día de Expo Red. Y pues déjenme presentarles a nuestro siguiente ponente, que es Emiliano Rupra. Él es director y escritor, ha trabajado con National Geographic, Smithsonian, Discovery y Riot, produciendo películas en zonas de conflicto y con animales salvajes en 28 países. Sus trabajos recientes incluyen, incluyen la campaña digital y la película televisiva Perpetual Planet de Rolex con National Geographic, la película virtual War Tourists, Nómadas con Oscura Producciones en México, y está produciendo una serie para el canal de ciencia de Discovery Channel como host en los Estados Unidos y en varios países de África. Su trabajo se enfoca en las especies en peligro de extinción, el medio ambiente y la guerra. Pues, sin más preámbulo, te dejamos, Emiliano, para que puedas dar inicio a tu conferencia. Muchas gracias. Hola, gracias al equipo de Fundación Grupo México por la invitación. Hoy les voy a hablar del cine como estrategia de impacto social y ambiental. Soy Emiliano Rupra, soy explorador, periodista, host del canal de Discovery, director y cineasta. Les explico un poco el trabajo que hago. A través de los últimos 25 años, he filmado en 26, 27 países para contar historias sobre conflictos sociales, el medio ambiente y culturas y tradiciones en peligro de extinción. Escribo, hago fotos, hago películas. El formato me importa un poco menos que la historia que quiero contar. Aquí les voy a mostrar unas fotos del trabajo que he hecho a través de los últimos 2 años. Aquí estoy filmando tortugas en la costa de Oaxaca. Esta es una foto de una iglesia de 1500 años en el sur de Etiopía. Aquí es una foto en un lugar que se llama Garbage City en Egipto. Y aquí estoy bebiendo un licor tradicional con una tribu en el sur de Etiopía. En el 2017 pasé un año filmando en Irak y Siria. Quería crear una película especial, quería que la gente entendiera más o menos lo que es la guerra, cómo destruye a los países y por qué es importante tratar de solucionar los conflictos con el uso de tácticas diplomáticas. Lo que quería hacer era crear un ambiente inmersivo. Usamos cámaras 360 de alta resolución. Y la película, cuando se exhibió en Mar Duchamp, en Cannes, en Dubái, en varios otros festivales, usó el Oculus, estos lentes para que la audiencia pudiera tener una experiencia completamente inmersiva. Aquí les enseño unas fotos de lo que era el lugar. Aquí hay un sniper que está protegiendo al ejército de Irak contra ISIS. Este era un monje en una iglesia muy antigua en Siria. Aquí es la vista de adentro de un tanque de Abrams. Y esta es la cámara que usamos, una cámara 360 que filma en 12 direcciones y después en postproducción conectamos todos los ángulos. Y aquí se ve la sala de exhibición, que fue la primera en Cannes, en Mar Duchamp. Ahorita les voy a enseñar el trailer para que vean 2 minutitos de la película. You want to go to a war zone. You want to feel the rush of bullets whizzing by. You want to see combat, destruction, death. You want to understand the darkness that lives in the hearts of evil men. If you can understand that, then maybe it'll all make sense. Ese fue
War tourist, turista de guerra. Durante esos meses de filmación se produjeron 4 otras películas y nos concentramos más en aspectos culturales de Irak, como sobre las minorías, especialmente sobre la etnia kurda. Era importante explicarle a la gente que Irak tiene una riqueza cultural muy importante y que es, como todos los países, un patrimonio histórico de enorme valor y que hay que protegerlo. Esas películas se exhibieron en varios museos en los Estados Unidos y en Francia. Después de esa experiencia, decidí dedicarme a contar historias de exploración. Ya no podía más con la guerra. Quería explorar ideas culturales, sitios arqueológicos y teorías históricas poco conocidas. Viajé con otro explorador, mi amigo Justin Fornell, a varios países en África y Latinoamérica, y contamos historias poco conocidas, como la historia de cómo llegaron los maya a Florida, cómo llegó la religión a Etiopía y quiénes fueron los originales fariones. Aquí les comparto un tráiler de la serie en un momentito para que vean un poco cómo se filmó. Aquí estamos yo y Justin. Aquí es una foto que tomamos en el primer episodio cuando fuimos a buscar un barco hundido en el desierto de cerca de Colorado. Aquí estamos juntos exhibiendo como la primera película de la serie en el Club de Exploradores en Nueva York. Y aquí estoy en Egipto tratando de entender en dónde habían dejado las tumbas de los primeros faraones. Ahora les enseño el trailer para que vean. It's just mind-blowing. Prospectors, explorers have searched for this mine for well over 100 years. Whoa. This is a harsh habitat. It's clearly a place that hasn't been explored. If you look at this map, it's an alternative history of the United States. We have ourselves a large dugout canoe. It's unbelievable. This map may hold a key. This might not be a legend or a myth. This might be historic fact. Unexplained and unexplored. Only Sunday at 10 on Science and SciGo. Bueno, fue súper divertida esa serie, pero lo que tratamos de hacer era empujar temas de origen, o sea, temas de una manera que otra que cuestionan ciertos paradigmas académicos, ¿no? Lo importante era contar historia desde la perspectiva de las comunidades originarias y cuestionar la validez de las narrativas más aceptadas. Aunque se estrenó en 96 países, según los comentarios que he visto online, fue un fracaso comercial. Pero de todas maneras me divertí mucho viajando, descubriendo perspectivas nuevas, dándole luz a estas otras ideas. A través de los viajes que hice con Justin y con el equipo, empecé a notar un problema bastante universal, que, ¿sabes? Muchos de los conflictos sociales tienen una raíz ambiental. O sea, por ejemplo, en Etiopía y Egipto hay problemas de agua y los dos países se están preparando para un conflicto, ya que los dos países comparten el río Nilo. Etiopía, de hecho, ya está en guerra. Tiene un conflicto interno entre etnias que tiene sus raíces en el agua y el petróleo. Lo que entendí a través de estos viajes es que si no contamos historias sobre el medio ambiente, la gente no entiende la raíz de los conflictos. Y en fin, no podemos crear un impacto social, un impacto legislativo, empujar a los gobiernos que le entren con recursos a solucionar estos problemas. Y en fin, estos problemas nunca son locales, terminan siendo globales, porque vivimos en un mundo global. Después de la globalización, todos los países más o menos comparten
recursos, agua, aire, tierra. Entonces, en los últimos años me he dedicado a producir películas más sobre el medio ambiente. He trabajado para National Geographic, Discovery, Smithsonian, Riot Films y muchos otros. He escrito artículos para varias publicaciones como Smithsonian, Atlas Obscura, Whetstone. Siempre sobre estos problemas ambientales, sobre la protección de áreas protegidas, sobre la extinción de especies, sobre la raíz de los problemas sociales y ambientales. Cuando trabajé para National Geographic, tuve chance de conocer a gente que me impactó mucho, como la aquí, mira, antes que les explique lo de National Geographic, quería que vieran fotos de la situación en Egipto y en Etiopía. Aquí los problemas de agua, que en la costa de Cairo, aquí en el sur del Nilo. Y bueno, después cuando me mudé a trabajar para National Geographic, conocí a gente como Jane Goodall, que es famosísima porque trabajó mucho en África y le dio mucha exhibición a estos problemas problemas ambientales, especialmente en las junglas. También conocí a la gran exploradora Sylvia Earle, que hizo lo mismo, pero en términos de problemas marinos, subacuáticos, el mundo de los mares y de los océanos. Tuve experiencias con Anand Varma, que es uno de los fotógrafos más reconocidos de escenas macro. Él me enseñó a cómo usar varios lentes especiales, técnicas de filmación que se guardan mucho por los cineastas y los fotógrafos de National Geographic. Fui a lugares como St. George Island, vi millones y millones de pingüinos, elefantes marinos. Vi paisajes completamente prístinos, lo que era la Tierra antes de la evolución de la civilización y el impacto ambiental del humano. Aquí es otro lugar más cercano a México, que es Corcovado, en Costa Rica, otra área protegida natural, con tapires, jaguar. Es un lugar espectacular. Entonces, empecé a producir series, películas, empecé a entender las técnicas de filmación y saqué varios proyectos. Muchos de esos los hice en México. Ya cuando empecé a producir yo y a dirigir, dije, tenemos que filmar en México. Es uno de los países más biodiversos del mundo. Brinda tanta diversidad de animales, de plantas, de paisajes. Entonces hice varias series aquí en México. Aquí les comparto un video de dirección de varias películas que produce aquí.
Bueno, las últimas imágenes del tráiler que vieron pertenecen a la película Nómadas, que está por salir este año. Nómadas fue impulsada por esta idea de producir películas de naturaleza y del medio ambiente, pero que se vean en México y que sean producidas por el enorme talento de cineastas que existe aquí. La idea de Nómadas era contar la historia de la migración a través de los animales. O sea, era un tema muy fuerte, pero el impacto social fue bastante amplio. Entrenamos a varios directores de fotografía en las artes de filmación de animales. Incluimos a más de 2 docenas de biólogos a través de 1 año y medio de filmaciones. Y el argumento principal era que las paredes, los muros, los bordes tienen un impacto negativo el argumento principal era que las paredes, los muros y los bordes tienen un impacto negativo al medio ambiente. O sea, que es necesario crear proyectos bilaterales entre países para que la destrucción del medio ambiente se minimice y que hay que incluir a las comunidades en la protección de las áreas naturales protegidas. Es absolutamente esencial. Fue una filmación sumamente compleja, o sea, para cada especie tuvimos que adaptarnos. Filmamos 2 especies migratorias, desde la mariposa monarca, al murciélago agavero, a la ballena gris. Tanto como a las tortugas marinas y a los elefantes marinos. Sabes, cada cosa fue compleja. O sea, los flamencos tuvimos que filmarlos a escondidas en un blind para no espantarlos. Ahorita les enseño unas fotos de cómo hicimos. O sea, son fotos de las varias especies. Aquí estamos yo y un director de fotografía muy bueno, muy reconocido en México, que se llama Emiliano Villanueva. Estamos escondidos en la esquina izquierda filmando, y mira qué cerca estamos de los flamencos. O sea, la idea era que no nos vieran los flamencos, porque si te ven y se asustan, pueden aplastar a sus crías. Entonces fueron horas y horas escondidos en este blind. Nos levantamos a las 3 de la mañana y salíamos del blind cuando bajaba el sol, diario. Ahí hay otra foto de los dos. Con los murciélagos fue complejo también, porque los murciélagos le afecta mucho la luz. Entonces, usamos luz infrarroja y cámaras infrarrojas para filmarlos sin afectar su comportamiento y sin que nos vieran a nosotros. Filmamos en el piñacate. Esta es una foto del área natural protegida, y esos gran cactuses los venían a polinizar cada noche. Vivimos como vampiros, o sea, de noche y de día dormíamos para adaptarnos a los ritmos de los murciélagos. Filmamos también en cuevas húmedas. Esa es la entrada de una de las cuevas de maternidad de los murciélagos en el piñacate. Es un lugar inhóspito, con
serpientes, arañas venenosas. Fue muy complejo y bastante peligroso, pero valió toda la pena. Con las mariposas, usamos varias tácticas. O sea, filmamos desde el aire, desde abajo, con lentes macro, con lentes de anchos. Pasamos días y días con ellas, adaptándonos a sus ritmos. O sea, la idea es filmar el comportamiento animal sin afectarlos a ellos, porque son, en fin, ecosistemas muy frágiles. Aquí hay una foto. Yo estoy ahí en la esquina de abajo a la izquierda y estoy circundado de millones de mariposas. Pues un honor, una belleza filmar en este lugar que está en Michoacán. Aquí estamos empleando un jib para darle movimiento a la cámara para simular el vuelo de las mariposas. Son todas técnicas que más o menos aprendí en National Geographic. Aquí son imágenes de las ballenas grises, icono de migración, icono mexicano. Tuvimos que filmarlos con dron y con equipo subacuático, cuando podíamos, desde el barco, sin sumergernos, porque no queríamos espantarlas ni a los cachorros que tenían ahí. Fueron momentos también mágicos. Claro, también cuando hay vida hay muerte, pero esto te da una idea de lo grande que son. Una de las otras especies que fue súper divertidas fueron los elefantes marinos. Y vivimos con unos biólogos en una isla que se llama San Benito, en el medio del Pacífico, y vivimos un mes. Y en fin, vivimos con los biólogos y con los elefantes marinos, porque habían colonias de cientos de elefantes marinos que nos circundaban a todas horas del día. Y bueno, fueron vecinos en la filmación. Aquí Majo, una de las biólogas, sentada feliz en su ámbito preferido. Aquí un sonidista grabando los gritos de un macho, un elefante marino. No es alfa, es un juvenil. Y aquí un alfa, durmiendo de 2 toneladas. Peligrosísimos. En fin, estas filmaciones te enseñan lo mismo, que el medio ambiente es la raíz de la vida. O sea, no podemos vivir sin aire limpio, sin agua, sin espacios salvajes. Ya estamos viviendo una extinción masiva de especies y una problemática avanzada con el manejo de nuestros recursos naturales. Espero que en los años que vienen podamos contar más historias sobre el medio ambiente, impulsar a la gente y al gobierno que tomen estos problemas en serio y que dirijan fondos a proteger las áreas naturales y que nos ayuden, en fin, a proteger este patrimonio natural que es de todos y en fin, es la única fuente de vida que tenemos. Les termino con una frase que es que el impacto social muere en la oscuridad. Dale luz a lo que te importa. Cuenta lo que tienes que contar. Si lo puedo hacer yo, lo puedes hacer tú también. Espero que les haya gustado mi presentación. Aquí les dejo un tráiler de Nómadas y pueden seguirme en las redes sociales para enterarse de mis nuevos proyectos y de las próximas exhibiciones de mis películas. Gracias a todos y especialmente gracias al equipo de Fundación México. Aquí les mando el tráiler. Thank you.
Gracias. Emiliano, muchísimas gracias por esta conferencia. Gracias por recordarnos que la magia del cine siempre está presente, incluso en las causas sociales y en las medioambientales. Queremos cerrar esto e invitarlos el día de mañana a conectarse nuevamente. Y pues bien, como lo dijo Lucero, si tienen dudas sobre cómo diversificar sus fuentes de financiamiento, si ustedes nos ven desde países como Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, no se pierdan nuestro segundo día de Exporred, porque vamos a tener muchísimas sorpresas y muchas grandes ponencias para cerrar con broche de oro esta novena edición. No se olviden de compartir cómo viven este evento usando los hashtags Juntos Hacemos Red. Entonces, pues sin más, los dejamos y pues los esperamos mañana y no se olviden, comenzamos a las 9:00.